Muy buen día. En esta ocasión vengo con un sistema de alquiler de bodegas en PHP y MySQL. El sistema alquiler de bodegas le permite realizar los siguientes procesos al usuario administrador. Le permite gestionar los arrendatarios, gestionar los arrendamientos, gestionar las bodegas, así como pasarlos a estado mantenimiento. Del mismo modo, este sistema permite gestionar los precios de las bodegas. Y a nivel administrativo permite cambiar los usuarios, eh, gestionar los usuarios en general, o sea, crear usuarios nuevos, eliminar usuarios de tipo administrador y staff. Y también permite actualizar el nombre mismo del software, el, su nombre corto en siglas, el logo de la aplicación como tal y la imagen del sistema al hacer login. Básicamente esas son las funciones que tiene el software. Paso a explicar su funcionamiento a continuación. Bueno, entonces este es el software como tal. Así es la pantalla de, de inicio. Esta pantalla de inicio es totalmente personalizable. Me refiero a esta imagen. Aunque bueno, todo a nivel de código es perfectamente personalizable, pero me refiero a que sin código le puedes cambiar esta imagen de inicio. Entonces esta, esta publicación, este video, siempre va a estar relacionado con un enlace de la descripción, que es el este, sistema de alquiler de bodegas como tal. Aquí en, este, en esta publicación está el enlace del demo, que es este en el que nos encontramos ahora mismo. Entonces, para acceder a este demo, las credenciales son las siguientes. Usuario, configuro web. Y la contraseña 1234 ABCD punto punto, como es ya digamos bastante frecuente en todas mis, en todos mis, eh, mis aplicaciones de desarrollo. Esta es la contraseña 1234 ABCD punto punto. Se incluyen los punto punto al final, estos dos puntos como tal. Entonces, bueno, voy a acceder. Así si se ve la aplicación. Entonces. De entrada, desde que accedes, ingresas a la dashboard que te muestra en una sola vista el total de bodegas que hay, cuántas bodegas hay disponibles, cuántas bodegas están siendo utilizadas, o sea que tienen a un arrendador activo y cuántas bodegas están en mantenimiento para, para ser arregladas posteriormente. Entonces, esta es la pantalla como tal del inicio. Acá, este es, digamos, el perfil del usuario administrador. Aquí hay una pantalla que se llama mi cuenta que como es habitual no va a estar en el demo o sea ahora mismo está en el demo pero esta pantalla no va a estar disponible en el demo para que no le cambien el, el, la clave al usuario configuro web ni el usuario con, eh, ni, el, ni el usuario con web ni la contraseña 1234 abcd punto a punto y todo el mundo puede hacer las pruebas pertinentes dentro del demo entonces bueno eh, sí, eso, ese es el acceso de mi cuenta que es el que le digo que no va a estar disponible. Aquí cierra la sesión normal de, de, del usuario y eso sería todo en este caso. Entonces, esta es la dashboard que ya les mostré y vamos a mostrarle la lista de los arrendatarios o arrendatarias como tal. En un solo vistazo están todos. Eh, está esta pantalla que permite, como digamos, hacer búsquedas rápidas, por ejemplo, si hubiera 100 usuarios y una sola Adriana, yo pulso aquí Adrián, Adriana, y me sale el único usuario que se llama Adriana, y eso facilita bastante, digamos, encontrar los usuarios listados. Estos usuarios se pueden editar, se pueden ver aquí, aquí se ven en, el, en, el, en esta ventana que genera como información general. Y aquí se pueden editar. También se pueden eliminar, claro que sí. Entonces, por ejemplo, este usuario tiene tipo de identificación pasaporte. Entonces voy a cambiarle y le voy a poner cédula de extranjería. Extranjería. Cédula de extranjería. Le voy a poner guardar. Arrendatario actualizado o actualizada exitosamente. Y eso es todo. Entonces vamos a ponerle aquí ver. Entonces ya sale aquí cédula de extranjería y sale el número relacionado como tal. De esa manera se editan. Voy a agregar un nuevo usuario. Un nuevo arrendatario como tal, para ser más claro. ¿Un arrendatario quién es? Un cliente que decide tomar una de las bodegas. Entonces, eh, nombre completo, Pedro. Arrendatario. La dirección de Pedro. Entonces, aquí. Acabo de diligenciar la información que me piden y le doy aquí guardar. Entonces ya me quedó el señor, eh, la señorita, creo, la señorita Adriana Arrendataria, que es la, la más nueva. Aquí por defecto me organiza del más reciente al más antiguo. Entonces de esta manera registro nuevos, nuevos arrendatarios, eh, edito. Y elimino. Entonces vamos a eliminar a la, a la señorita que acabo de crear, a la arrendataria. Entonces le doy aquí a eliminar. Está seguro de eliminar este arrendatario o arrendataria de forma permanente. Le voy a dar continuar y ya quedó eliminado. Entonces ahora vamos a ver los arrendamientos. En esta pantalla de arrendamientos, como es habitual, digamos, a nivel general, se puede editar, se puede eliminar y ver. Ah, bueno, aquí hay una opción que es, digamos, bastante. Tú los arrendas, cuando tú generas un nuevo arrendamiento, tú tienes la opción de elegir el tipo. Si lo eliges quincenal, si lo eliges anual o si lo eliges mensual. Entonces, acá en la lista de arrendamientos tú tienes la opción de renovar tus, de, de alguna manera. Acá en, ¿qué digo? Acá en arrendamientos tienes la opción de renovar eh, el periodo. Para que se, se, se realiza el, el generas el, la renovación y de esa manera no se te cancela el contrato que tienes de arrendamiento en este caso. Entonces, bueno, voy a crear un arrendamiento nuevo. A ver, creo que voy a crear muy rápido un usuario nuevo para que sea todo, digamos, nuevo. Vamos a crear a la señorita Adriana Arrendataria que ya la tenía. Guardar. Entonces ya está la señorita Adriana arrendataria otra vez. Y ahora vamos a arrendamientos y voy a crear un nuevo arrendamiento. Entonces, acá al crear el nuevo arrendamiento, llamo a la señorita Adriana arrendataria, que es la persona que acabo de crear, correcto. Y acá elijo cuál bodega. Entonces eh, me sale la bodega A002 disponible, es la única. Yo tengo en las bodegas, tengo una bodega que yo pasé estado de mantenimiento y por eso no me aparece, que es la A003. Voy a pasarla a, voy aquí a pulsar en editar y voy a pasarla a disponible para que ya me salga para arrendarla. Entonces digamos que esta bodega ya la arreglaron. Entonces esta bodega ya se arregló, ya me aparece disponible. Y ahora aquí en arrendamientos, aquí en crear nueva. Le doy a arrendatario, elijo la señorita Adriana arrendataria y ya me sale la bodega A003 que era la que tenía en mantenimiento hace un momento. Eh, otra cosa que es muy importante aquí en la dashboard: recuerdan que aquí en bodegas en mantenimiento me salía una, ahora me sale cero. Entonces me muestra la información, digamos, en tiempo real, lo cual es bastante importante y genera mayor control sobre las gestiones relacionadas con el alquiler de bodegas. Entonces, por quinta vez, por cuarta vez, voy a ingresar aquí y voy a hacer el proceso. Entonces, aquí voy a elegir la bodega A003. Aquí tengo las opciones de elegir qué tipo de, de arrendamiento quiero. Voy a elegir el arrendamiento anual. Entonces, este campo se llena inmediatamente, como pueden ver. Si yo lo coloco mensual, se actualizan lo, los, los campos como tal. Anual es como 6.500.000 y mensual es 650.000. Voy a poner el anual, que son 6 millones Digamos que el usuario se ahorra dos meses de trabajo. Entonces, acá, fecha de alquiler, me aparece desde el día de mañana por defecto. Entonces, desde el día de mañana hasta el año que viene, porque es un año completo. Y acá puedo poner esta solicitud en estado activo o en estado inactivo. Voy a dejarlo en estado activo y le voy a dar guardar. Entonces, cuando yo voy a listar los arrendamientos. Ya me sale Adriana Rendataria aquí, me sale con una fecha eh, de tipo anual y me sale cuando finaliza, que es lo que yo les decía, finaliza en septiembre 19 del año 2022 porque tomé un periodo anual, igual que acá, que también tomé un periodo anual. Entonces, digamos que eso es todo lo que se puede hacer, se puede eliminar el proceso, pulso aquí eliminar y queda por fuera o pulso aquí renovar y ya con eso automáticamente entonces ya queda para el 2023 digamos en caso tal de que se venza igual esto pasa automáticamente de activo a inactivo en cuanto se vence el periodo bueno entonces ahora vamos a pasar a lista de bodegas acá en lista de bodegas se ven todas las bodegas que están como puedes ver, esta A001 y esta A003 aparecen como no disponibles. ¿Por qué no aparecen? Porque acá en arrendamientos, la A001 y la A003 fueron ya tomadas. Entonces, obviamente, no van a estar disponibles porque ya están, ya fueron como tal eh, tomadas en arrendamiento por los usuarios que acá están especificados. Correcto, que de hecho aquí están, estos son los usuarios que están: Adrián arrendatario y Juan arrendatario de los arrendatarios creados. Pedro arrendatario no tiene nada, entonces con Pedro arrendatario podría hacer una nueva solicitud. Entonces, esta lista de bodegas se puede actualizar, se puede editar, se puede eliminar, editar y eliminar. Entonces, se puede poner esto, se puede, está no, está, no disponible por, por, por lo que les había comentado. Se puede pasar a disponible y se puede pasar a en mantenimiento. Si se pasa en mantenimiento, entonces acá en la lista de bodega, bueno, ya pasa, estado aquí en mantenimiento. Voy a poner esta que está disponible en mantenimiento. Editar. Igual ya yo mostraba esa información al comienzo. Acabo de seleccionar la opción en mantenimiento, entonces ya está aquí esta opción en mantenimiento y aquí en la dashboard. Ya me aparece bodegas de mantenimiento, una, y ya de este modo no tendría bodegas que entregar en arriendo. Porque no me aparecen resultados, porque las únicas tres bodegas que tengo, dos ya fueron tomadas y no está en mantenimiento. Entonces no hay nada que hacer. Entonces, bueno, voy a pasar esta a disponible. le de guardar. Y voy a crear una nueva bodega. Entonces, esta bodega sería la, esta es la A003. Vamos a poner la B, como para decir que es un lugar bien grande, entonces tiene unos módulos, y estos son los módulos del lado A, y ahora vamos a poner módulos del lado B, como por. Entonces, B, B mayúscula, B-001 voy a pulsar aquí la opción de guardar guardar y como pueden ver ya me aparece la bodega b001 entonces si voy a arrendar algo eh, voy a aquí crear nueva aquí Pedro arrendatario creo que es el único que no tiene que no tiene que no tiene bodegas a ver arrendamientos Juana, juan y adriana exacto entonces aquí vamos a crear uno nuevo. Pedro Arrendatario y aquí ya le aparece la bodega A002 que la pasé disponible y la bodega B001. ¿Correcto? Aunque acá, como puedes ver, no se diligencia ningún precio. O sea, yo elijo quincenal, anual, no me sale ningún precio. ¿Por qué? Porque es, los precios de las bodegas se gestionan en este panel. Entonces, acá en lista de precios, voy a pulsar aquí donde dice agregar nuevo y entonces aquí selecciono la bodega. En este caso, la bodega es la B001. Y aquí pongo los precios mensual, quincenal y anual. Entonces, en mensual voy a poner 850 mil pesos. 1, 2, 3. En quincenal eh, vamos a poner 600 mil pesos. 1, 2, 3. Incentivando a que la gente haga el proceso mensual. Y anual vamos a poner 8 millones 500 mil pesos. El usuario. El usuario el arrendatario, si contrata al año, se estaría ahorrando dos meses completos del, del mensual. Uno, dos, tres. Entonces, le doy aquí guardar y ya agregué los precios de B001. Entonces, cuando me voy aquí a arrendamientos y vaya a crear uno nuevo, o oh, tomo a este señor, a Arrendatario, que no ha tomado nada, elijo la opción B001, ya me sale por defecto la opción mensual con 850 mil pesos. Voy a poner la opción mensual, que yo siempre estoy últimamente eligiendo solo la opción anual. Entonces, elijo la opción mensual, mensal 850 mil, y me dice cuándo empieza. Entonces le voy aquí guardar. Entonces, nuevo alquiler guardado correctamente. Entonces, este señor, Pedro arrendatario, ya aparece de manera mensual. Y me aparece cuándo finaliza. Entonces, finaliza en octubre de este mismo año. Estos señores finalizan en septiembre del siguiente año porque son de plan anual. Ese señor es de plan mensual. Entonces, bueno, con esto termino. Bueno, ya sabemos que se puede editar y eliminar, ¿no? Entonces, acá puedo eliminar los precios de las bodegas sin ningún inconveniente. Entonces, ahora paso a mostrar eh, la, la gestión de usuarios y configuraciones. Este sistema tiene dos perfiles de usuarios. Les voy a mostrar. Este usuario es usuario administrati, super administrativo, hace todo. Y este usuario es usuario de perfil operador. ¿Qué no puede hacer este usuario o al usuario? Lo que no puede hacer es gestionar lista de usuarios y gestionar configuraciones. No, no puede hacer ninguna configuración de sistema, de hecho. Lo único que puede hacer es los, gestionar los arrendamientos y la lista de arrendatarios. Ya les voy a mostrar. Entonces voy a acceder con J usuario. J usuario es igual, 1, eh, 2, 3, 4, ABCD punto, punto. Aunque algo muy importante es que la información de J usuario sí puede cambiar, porque yo voy a bloquear para que modifiquen la información de configuro web. Pero la información de J usuario, como él aparece en, las, en los usuarios disponibles acá, de este lado, eh, cuando estás con el usuario administrativo, vas a poder editar en vez de J usuario, que sea cualquier nombre de usuario y que sea cualquier contraseña. Entonces, este señor lo único que tiene son estas opciones, la lista de arrendamientos disponibles y los arrendamientos disponibles. No puede crear bodegas, no puede gestionar precios ni hacer nada, pero sí puede atender el negocio y gestionar los arrendamientos y ver la lista de los arrendatarios como tal. Entonces esas son las gestiones, digamos, de Juan usuario. Eh, y esto, esto aquí, digamos lo que yo les decía, aquí se puede eliminar a Juan usuario y aquí se puede eh, editar a Juan Usuario. Entonces, ahora acá en configuraciones, acá se puede cambiar. Este icono que está aquí es el mismo icono que se ve acá, que es el favicon Y esta imagen que se ve aquí es la imagen del comienzo del sistema cuando cierras la sesión. Eh, es perfectamente personalizable. El nombre que está aquí es este título que se ve acá: Sistema Alquiler de Bodegas. Y este SAP que está aquí es el mismo, que, el, el mismo pequeñito que está aquí. El SAP que está aquí, Sistema Alquiler de Bodegas. Todo eso se puede modificar sin ningún inconveniente para que la aplicación se ajuste más al nombre que ustedes consideren correspondiente. Es algo muy importante es que esta aplicación tiene un coste de 15 dólares y el pago lo puedes realizar a través de mi página web. Si tienes cualquier inconveniente, el proceso se realiza por PayPal y es totalmente transparente para mí. A mí solo me, me llega la notificación del pago y eh, la aplicación se encuentra colgada aquí en GitHub. Toda, toda la aplicación, excepto la base de datos. Necesitas la base de datos para que la aplicación te funcione. Yo te, yo te proveo la base de datos a cambio, a cambio de los 15 dólares. ¿Correcto? Eh, entonces esto es todo lo funcional de la aplicación y ahorita voy a pasar a explicar eh, la puesta a punto de esta aplicación en un servidor a nivel local entonces hasta ahora el proceso de la puesta a punto es bastante, bastante sencillo es un tema recurrente en mi blog y bueno vamos a empezar acá al final tengo como la explicación de cómo hacer el proceso y lo vamos a hacer lo vamos a ir haciendo. Paso a paso según este post. Este post, recuerdo, te va a estar en la descripción del video, como es habitual. Entonces, acá eh, estas tres aplicaciones las necesitas para tener el proyecto funcionando al 100% en tu servidor a nivel, a nivel local. Entonces, necesitas SAM, necesitas Git y necesitas Visual Studio Code. SAM, ese es este. Bueno, SAM es el servidor servidor local como tal. Git es el gestor de repositorios que es el que permite descargar la, la aplicación. Y Visual Studio Code es el editor de código preferido con el que yo trabajo y que vas a estar viendo acá en este video. Entonces, eh, haces la descarga e instalación de estas tres aplicaciones con todos los parámetros por defecto. ¿Vale? Entonces, supongo que ya está todo. Este es el proyecto eh, que está colgado en GitHub. Como tal, solo pulsas en él y accedes al proyecto en GitHub donde está toda la aplicación excepto la base de datos. Pero bueno, por el momento vamos a seguir las instrucciones del blog post. Entonces acá dice que es de Visual Studio Code, accedamos a esta ubicación. Entonces vamos a, a ingresar a Visual Studio Code. Visual Studio Code, ahí lo estoy abriendo. Y ahora vamos a esa ubicación. Entonces, open folder. C. Sam. HTDOC. Bueno, HTDOC solo lo selecciono. Solo lo selecciono y pulso en la opción que dice seleccionar carpeta. Ahora ya en esta ubicación le doy aquí View y le doy aquí Terminal entonces me sale una pantalla como esta pero no me sale el Git Bash que es el Git es el como la la versión de terminal que nosotros requerimos me va a salir una versión de terminal diferente me va a salir la que sale por defecto es PowerShell entonces sale sale algo así y si pones los comandos con PowerShell no te va a funcionar entonces lo que tienes que hacer es eh, Eliges esta opción aquí, el más, y al ladito del más hay una flechita que es como para bajar, y ahí te salen las difer los diferentes tipos de terminal que de los que dispone eh, Visual Studio Code. Para que Git Bash te funcione, tienes que haber instalado Git, ¿oíste? Entonces, bueno, pulsas Git Bash y ya te sale esto como en colorcito. Si te sale sin colorcitos, ya tienes el, el, la versión de terminal con la que vas a poder seguir trabajando. Voy a eliminar las diferentes versiones que tengo para quedarme solo con un terminal que no necesito más. Entonces, ya con este terminal, así como está en la carpeta htdocs como tal, vamos a seguir con el tutorial. Bueno, con lo que hay en el post. Entonces, él me saca este comando para que lo ejecute. Acá en el terminal. Entonces le doy aquí. Clic derecho y con clic derecho se pega automáticamente. Le doy enter. Y entonces acá en el sistema se empieza a descargar una carpeta llamada bodegas. Bodegas está. Ya se descargó y está al 100%. Esta carpeta tiene todos los archivos del de proyecto. Del proyecto del que estamos hablando. Entonces, ahora cómo accedo a ella. Le doy ahora File. Le doy. Open folder otra vez. Esta vez ingreso en HTDocs. Y selecciono bodegas. Solo lo selecciono. Y pulso este botón. Seleccionar carpeta. Entonces ya me sale la pantalla. Con el proyecto como tal. Pero sigo requiriendo. La base de datos. Que es la que te proveo. A cambio de los 15 dólares. Entonces aquí. Continuamos. Entonces acá. Vamos a hacer el proceso de la creación de la base de datos. Para esto es necesario entonces abrir SAM, que ya lo debes tener descargado e instalado. Entonces abres SAM, eliges un idioma entre inglés y alemán, que son los siguientes disponibles. Te sale una ventana como esta. Pulses el botón aquí de Start y el botón aquí de Start. Y cuando ya queda todo activo te queda aquí Stop y Stop, o sea que que ya arrancó. Te muestra unos puertos, te muestra esto en colores. Eso significa que ya todo está bien. Entonces ahora, ya después de que hiciste esto eh, de, de abrir SAM e, y abrir esos servicios, esta URL accedes a ella. Y aquí creas. Aquí pulsas en nueva y creas la base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos? Bodegas. Ahora todos bodegas. <laughs> crea la base de datos bodegas, UTF-8 Spanish 2 CI, este, este, este sistema de cotejamiento te permite, te soporta tildes y expresiones de habla española, le das crear, y ya está bodegas, entonces ya tienes la, la base de datos bodegas creadas, pero es necesario importar el archivo .sql, que es el que yo te proveo a cambio del pago, entonces aquí le doy importar, seleccionar archivo, y me voy donde tengo el, el archivo yo, entonces de... Y se llama sistema gestor de bodegas, este sistema de alquiler de bodegas. Bodegas, abrir. Y aquí le doy continuar. Entonces, después de que yo le doy continuar aquí, me queda todo verdecito. Significa que hice el proceso perfectamente. Y aquí ya se crean las, las tablas. Y bueno, entonces ya la aplicación queda casi lista. Entonces, ahora, después de que hago esto. Ya me voy a esta ubicación. Y el sistema ya me funciona. Esto que acabo de cargar yo es a nivel local. Local host. No es el demo que tengo acá en internet, sino es a nivel local. Entonces, ya con esto, ya aquí a nivel local, le colocas configuro web, contraseña 134 ABCD. Punto, punto, le haces ingresar. Y te parece como la pantalla inicial, la pantalla donde yo tenía una bodega de mantenimiento. Y eso es lo que te mostré al comiencito del, del video. De este modo ya te queda la, la aplicación funcionando a nivel local. Ahora, muy importante, si la vas a subir a internet, aquí en el Initialize, es importante que según el dominio y según la carpeta donde vas a subir el proyecto, vaya, eh, coloques esta URL. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mauriciosevilla.com es el, el demo mío. Entonces, acá va mauriciosevilla.com, es HTTPS, servidor seguro y la carpeta bodegas. Así fue que yo lo puse para subirlo. Entonces, en los hosting te piden crear una base de datos. Algunos hosting te permiten personalizar el nombre que tú quieres poner, otros no. En mi caso, a mí no me lo permiten. Entonces, a mí... El nombre de la base de datos es horrible, es un número y letras y es, es, es un número difícil. Entonces ahí colocas el nombre que te salga, que, que te permita el, tu hosting. Aquí va el usuario de la base de datos. Esta es la contraseña, que en SAM no te pide contraseña, pero cuando lo vayas a subir a un hosting, sí te va a pedir contraseña y el nombre de la base de datos. Sería modificar estos datos, este localhost, aunque lo vayas a subir, lo puedes dejar así y te funciona, y modificar este que es base URL, modificar esta URL de aquí. Entonces, eso sería todo, que tengas un excelente día, muchísimas gracias por tu atención, hasta luego.